Usted conoce a Álvaro Peña mejor que nadie, así que voy a ser sincera. No creo que sea el tipo de persona que a estas alturas vaya a cambiar. ¿A qué se refiere? Me pregunto cuántas veces está dispuesta a esperar sola en la puerta de un hospital. Las que hagan falta. ¿Y le parece justo? Esa no es la cuestión. No. La cuestión es que su marido nunca la apoya, está sola. Y usted le está protegiendo contra todas las evidencias que le incriminan en el homicidio de una chica de 18 años. Me va a disculpar, pero... Si se demuestra su culpabilidad, y créanme, Berta, se va a demostrar. Usted quedaría procesada como cómplice y perdería la custodia de su hijo. Y lo ingresarían en un centro tutelado de la comunidad. ¿Quiere que le cuente cómo son? Para un niño sano es muy... Oiga, ¿por qué me está contando esto? Porque quiero que piense en su hijo. Que piense en usted y se haga una pregunta. ¿Qué pregunta? De verdad merece la pena. ¿Pero qué le hace pensar que yo sé algo? Piénselo.